Asambleísta por Esmeraldas, Lenin Plaza, asambleísta por Alianza País. Compañeros, compañeras asambleístas, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo todas las intervenciones de las diferentes bancadas que han mostrado la preocupación por lo que ha sido esta convocatoria y por haber traído este tema al Pleno de la Asamblea. Y lo hago como presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Pero este es un proceso que se ha venido dando en el tema de la UNA desde hace algunos meses, y quiero aprovechar también para agradecer la iniciativa de compañeros como Verónica Guevara, que vive en esa zona y que pidió a la comisión que nos reuniéramos, incluso Marcia Regui, Carlos Bermas, Juan Bustamante, entre otros, como miembros de la comisión, han apoyado. Pero el apoyo también ha sido del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, porque ¿cuánto recordamos que en Naranjito, cuando nos reunimos por temas agrícolas, el asambleísta que era anfitrión en ese momento allí, Verónica Guevara, que pide la comparecencia de las autoridades de la UNA para que respondan por el reclamo de los agricultores? Y nosotros hemos venido haciendo un seguimiento a tal punto que, a más de discutirlo en la comisión, hace 3 semanas estuvimos en Naranjal, donde la gerenta de la UNA, María Eugenia Martínez, presentó un informe ante los agricultores en los cuales estuvimos también nosotros presentes. Por eso digo que les agradecemos a todos ustedes, porque los aportes son fabulosos. La preocupación que siente esta asamblea porque no se ha venido tratando bien a los agricultores. Y siendo que la empresa pública Unidad de Almacenamiento UNA tiene como objetivo el desarrollo y fortalecimiento de los servicios como almacenamiento y comercialización de productos agrícolas, la administración y la reserva estratégica de los mismos y la comercialización y distribución de insumos, estos servicios deberían estar o trabajar para el efectivo funcionamiento del mercado, brindando mejores y mayores oportunidades de ingresos a los productores de materia prima agropecuaria, evitando su especulación y acaparamiento, así como también la prestación de servicios para proveer de alimentos, suplementos y complementos alimenticios para la administración pública central e institucional, además de otras instituciones del sector público que lo requieren. Por eso consideramos que los aportes de ustedes son valiosos. Queremos proponer a la ponente de esta resolución, a la asambleísta Verónica Guevara, que incorpore lo siguiente: solicitar al ministro de Agricultura y Ganadería, a la Procuraduría General del Estado, para que en un acto conjunto, más una, se lleve a cabo el proceso de mediación propuesto por las dos entidades en el menor tiempo posible por la cantidad de $4,974,555. Y a su vez, queremos exhortar a este Pleno de la Asamblea que apoyemos esta resolución, que esto es parte del seguimiento en fiscalización que queremos hacer, y para que definitivamente salgamos en respuesta de lo que están pidiendo los agricultores en torno a la UNA. Por ello, a más de agradecerles, pedimos el apoyo para que podamos nosotros continuar fortaleciendo un sector tan importante que necesitamos que responda a los agricultores. Compañeros y compañeras asambleístas, muchas gracias, señor presidente.